Desde niña he sido rara y ahora hasta mi familia lo cree. Lastimosamente, todo eso es debido a lo siguiente. Aproximadamente llevo un año repitiendo el mismo maldito sueño. Me encuentro frente a una casa muy rústica ubicada en medio de un tipo de pradera. Al costado derecho de la casa hay un árbol muy frondoso y verde. Yo lo admiro hasta que de pronto cae sobre mí una tibia brisa y entro en la casa. Lo primero que veo es una mesa cuadrada de aproximadamente un metro. En el centro está una maceta pequeña que tiene unas flores rojas muy intensas como la sangre. Corro a sentarme en una de las sillas cuando de pronto entra mi abuela y se sienta enfrente de mí. Luego de eso llega mi tío que se sienta al costado derecho de la mesa y por último entra mi madre y esta se sienta a mi lado izquierdo. Comenzamos a platicar cuando de pronto comienza un tremendo terremoto. Yo me levanté y me pongo con la espalda pegada a la pared mientras les grito a los demás que salgamos, que el techo se caerá sobre ellos. Y así sucedió. El techo les cayó encima. Afortunadamente, la pared de la que me sujeté seguía intacta, pero al intentar moverme, siento que algo me sujeta y empiezo a escuchar un zumbido en mi oído semejante al que oyes cuando te explota algún petardo. En el medio del zumbido, una voz me dice: ¿Estás ¿Estás preparada? preparada? ¿Quieres ¿Quieres verla verla morir? morir? ¿Quieres ¿Quieres verlo verlo morir morir a a él él también? también? Velos Velos por por última última vez vez y y recuerda, recuerda, lo lo perderás perderás todo. todo. Sigues Sigues tú. tú. Logré soltarme al fin. Busco entre los escombros y miro a mi abuela con un respirador artificial. La tomo de la mano y ella derrama un par de lágrimas sobre esta. Luego la suelto. Al verla que ya dejó de respirar, miro alrededor y encuentro la mano saliente de mi tío. Escarbo y lo observo con sangre saliendo de su boca. Estaba muerto. Luego escucho los sollozos de mi madre y al rascar veo con terror que está abierta desde abajo de la tráquea hasta cerca del ombligo. Lloro y grito que no se duerma, que se quede conmigo, pero no funciona. Todo está gris. Por fin despierto. Es la noche del 27 de enero, son las 4 de la mañana y suena el teléfono. Es una de mis tías que nos informa que mi abuela está grave en el hospital y pide vernos a todos. Al llegar todos pasan, yo me niego al principio pero luego acepto, y al momento que estoy entrando a su cuarto, alguien me detiene y me dice que espera ahí, pues ella ha caído en coma y tienen que ver con mi familia si es que la conectan a un respirador artificial o la dejan morir. Al escuchar la palabra respirador artificial, recordé mi sueño completamente. Me quedé sentada entonces en el pasillo mientras mi familia decide que la conecten. Luego de unas horas, ellos por fin me permiten pasar. Entré toda llena de terror por lo que había soñado, y al estar cerca de ella, tomé su mano y le empecé a hablar y le dije: Te quiero, abuela, nunca lo vayas a olvidar. De repente ella derramó unas lágrimas y su ritmo cardíaco se aceleró. Tuvo un paro respiratorio justo en ese preciso momento, y eso fue lo último que soportó, puesto que murió. Me sentía destrozada, no sabía qué hacer. Días después le conté a mi hermano mi sueño, y este me miró diciéndome: Estás loca, mujer. Ya para el mes de abril, a mi tío, al que había soñado meses atrás, le diagnosticaron cáncer pulmonar, y para el día 19 de ese mismo mes, muere ahogado con su propio vómito. Muy preocupada le conté absolutamente todo a mi madre, y entonces ella me grita que me calle, que no diga más esas cosas, a lo que yo trato de olvidarlo, pero el sueño, noche tras noche, se vuelve a repetir, y siempre me da a entender que mi madre está en peligro. En junio, mi mamá, en una de sus revisiones, le realizan una endoscopía, puesto que ésta se quejaba de un reflujo gástrico, unas agruras muy frecuentes aún sin haber ingerido alimento. Y le diagnostican hernias hiatales aunado a úlceras gástricas que pueden convertirse en cáncer estomacal. Le dieron un tratamiento para que en 3 meses ella se pueda sentir mejor, o de lo contrario, le harían una cirugía que consiste en abrir su cuerpo por debajo de la tráquea hasta llegar al ombligo. Le dije a mi madre que por favor me escuchara, que no se sometiera a ninguna operación, pero yo aún no sé lo que pasará. Ahora mis hermanos creen que estoy loca, mis primos creen que solo fue una coincidencia. Algunos de mis amigos creen que todo esto fue producto de una reconstrucción de algunos datos, pero yo ya no sé qué hacer, no sé qué pensar, solo sé que esa voz, todas las noches, me repite que yo
soy la siguiente. Buenas noches. Y la pregunta de la semana es, ¿cuál es el mejor recuerdo de tu infancia? Me gustaría que respondieran a través de la página de Facebook o también en la sección de comentarios de la parte de abajo del vídeo. Las mejores respuestas aparecerán en la siguiente narración. Así que díganme, amigos, ¿cómo ha sido el peor día de tu vida? Si quieres escuchar más historias narradas por mí, te invito a que te suscribas a mi canal, donde le clicas al botón que está en la parte de abajo del vídeo. Subo videos semanalmente. Espero que si te gustó, le des like y lo compartas con tus amigos, eso me ayudaría un montón. Antes de irme, quisiera mandarle un gran saludo a mis amigas, Ivonne Navarrete y a Lucy Vigo. ¡Hola! Si gustas, sígueme en mi Facebook o agrégame, estaremos en contacto siempre, como saben, los links están en la descripción de este vídeo. Y ahora, y sin más que decir, me despido. Adiós.